Con el éxito mundial de la primera temporada de live action de One Piece, la única pregunta que ronda por la mente de muchos es si habrá una segunda temporada. Y bueno, se confirma que la segunda ya está en marcha. Es más, el final de la primera temporada culminó con un nuevo adelanto de un personaje muy importante, insinuando así el comienzo de una aventura extraordinaria. La primera parte de la serie de live action de Netflix ha sido bien recibida por fanáticos y críticos de todo el mundo. Además, tanto los fanáticos veteranos como los novatos pudieron disfrutar bastante bien de este programa. Sin embargo, lo bueno que surgió de la serie de acción real es que también rompió con éxito la maldición de las adaptaciones al anime que ha estado persiguiendo a cada adaptación de manga durante tanto tiempo. En algunos ejemplos tenemos a Death Note. Pero el éxito de esta primera temporada nos ha dado esperanzas para una siguiente, y Netflix parece estar preparado para ello también. Todos los ojos están puestos en el equipo de One Piece, ya que se espera que su nueva temporada comience a filmarse este próximo verano. Y a través de un nuevo video promocional, One Piece adelanta la llegada de un personaje importante para esta segunda temporada. Todo se puso en marcha el día del cumpleaños de Monkey D. Luffy. Mientras Netflix celebraba del mismo modo este día, el servicio de streaming publicó un video en el que aparece Iñaki Godoy, el actor detrás de Luffy en la pantalla. Fue ahí donde la estrella mostró un papel de cumpleaños y su vela presentaba una familiar mecha con el número 3. Como se puede ver encima, la mecha de la vela tiene la forma de Mr. Tree de los Baroque Works. Este personaje resultará familiar para los fans de One Piece. Después de todo, debutaron durante la saga de Alabasta en Little Garden, y la agencia de los Baroque Works estuvo bastante involucrada. Después de todo, One Piece de Netflix está listo para toparse con la saga de Alabasta, y le dará a Luffy su mayor desafío hasta el momento. Esto con la próxima aparición de Crocodile. La tripulación de los Mugiwara llegará al país asolado por la sequía, después de conocer a la desesperada princesa Vivi. No pasaría mucho tiempo antes de que los Baroque Works se diesen a conocer también. La organización fue fundada específicamente para desestabilizar la nación en nombre del señor de la guerra Crocodile. Y por supuesto, Mr. Tree es parte de los Baroque Works. Claramente, One Piece de Netflix tiene grandes planes para esta segunda temporada. Tal parece involucrar al Mr. Tree, también veríamos a Tony Chopper. El regreso del programa tendrá mucho contenido que cubrir también. Previamente, el gran éxito de la serie hizo que automáticamente el gigante del streaming diese luz verde a una segunda temporada. A través de un tuit oficial, Netflix confirmó que la serie de acción en vivo ha sido renovada para una segunda. Entre las últimas noticias que tenemos sobre la temporada número 2, es que se espera que el trabajo del rodaje comience en junio de este año, filmándose también tanto en Sudáfrica, España y México. Junto con ello, también se ha confirmado que el showrunner de la primera temporada, Steve Maeda, ha elegido actuar únicamente como productor ejecutivo de la segunda. En consecuencia, Joe Drax, conocido por dirigir Percy Jackson, se ha convertido en co-showrunner de la temporada 2, esto junto con Matt Owens. ¿Y cuándo se estaría lanzando la segunda temporada de live action de One Piece? Como se mencionó anteriormente, los guiones ya se encuentran listos, pero es posible que sea necesario pulirlos un poco más antes de que comience el rodaje. De hecho, se necesitaron alrededor de 8 meses para filmar por completo la primera temporada. Tomando como base la primera, el rodaje comenzaría todavía en junio del 2024, con gran probabilidad de que finalice en enero del 2025. Es más que evidente que la temporada 2 podría estar llegando en cualquier momento del próximo año, a lo mejor a principios o mediados del 2025. En cuanto a la trama potencial de esta temporada número 2, esta podría centrarse principalmente en cómo los Mugiwara exploran los peligrosos océanos y visitan nuevas islas durante sus aventuras para encontrar el legendario tesoro del One Piece. Más importante aún, también podemos encontrar a Luffy reclutando nuevos miembros para la tripulación. Dado que la primera temporada adaptó la saga del East Blue, la segunda estaría adaptando la saga de Alabasta. Además, habrá muchos personajes nuevos que harán su entrada en la próxima temporada. Actualmente el casting, también que ya está en marcha, tiene algunos actores especulados que interpretarían algunos papeles muy importantes. Siendo uno de los más populares en Jamie Lee Curtis como la Doctora Cureja. Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta segunda temporada?